Por allá también comimos tortillas de harina y quesito y café talega, muy bueno. Sido su producto. De ahí que contarán con el apoyo con la institución nosotros, del grupo de Quesera El Llano, vino a través de aquí del DIF y la vinculación también pues, de transparencia porque manejamos recursos públicos de un programa social. Bueno, se va a rehabilitar un pequeño cuarto que tienen ahí para que sea una y si ahora tenemos la oportunidad de crear una economía interna, bueno, qué mejor que podamos ser parte de esta construcción y de esta economía que necesitamos tan fuerte en nuestro estado. Las cosas se van a ir dando y todo se va dando paso a pasito, pero que se vayan dando seguros y firmes. El hecho de poderlas seguir llevando de la mano, seguirlas ayudando a crecer, yo creo que es la manera de fortalecer cualquier negocio, por pequeño que sea, que les dé la seguridad a ustedes de que pueden continuar. Y en eso, en esa complejidad, si entra el amor por nuestras gentes y nuestro compromiso y nuestra palabra, yo creo que no hay programa o algo que nos queramos hacer y que no se pueda cumplir. Y hoy estamos siendo testigos de ello. Me siento muy orgullosa, muy agradecida de contar con un gran equipo.